Santo Jesús, aleluya. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados a través de nuestra página de Facebook. Un abrazo, un saludo a todos en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Son las 11 y 32 de la mañana aquí en la ciudad de Bethlehem, Pensilvania, donde estamos tomando este tiempo para saludarte, para bendecir tu vida. Gloria al Señor. Reciban este saludo de su hermano y amigo, pastor evangelista Moisés Alicea, donde estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Pentecostal La Verdad Incorporada, aquí en el estado de Bethlehem, Pensilvania, continuando el legado de mi padre, gloria al Señor, la cual nos pasó la iglesia en el 2017, en el mes de octubre. Pero todavía estamos ejerciendo también el llamado evangelístico. Acabamos de llegar del estado de Iowa, Waterloo, Iowa, donde estuvimos allá con el pastor Sánchez, Juan Sánchez. Tuvimos una gran cruzada poderosa, donde pudimos palpar una bendición tremenda de parte de Dios, donde estuvimos con ellos el año antepasado, en septiembre o agosto, por ahí, donde Dios desató una palabra profética y la palabra se cumplió. Donde Dios me reveló el año pasado para esa iglesia que iban a saldar los $30,000 de hipoteca que debían en la iglesia. Y en un año Dios, con la movida del pueblo, los hermanos que se motivaron para sembrar, 30 hermanos se levantaron el año pasado y comprometieron dar una ofrenda de $1,000 para saldar la hipoteca de esa iglesia. Y hoy, en este fin de semana, celebramos la gran victoria de que la iglesia logró que la palabra profética se cumpliera y saldaron la hipoteca de la iglesia. Los 30,000 que debían los saldaron y Dios cumplió su palabra. Dios es grande, Dios es poderoso, y estamos aquí para saludarle, donde predicamos dos palabras ahí en esa campaña terrible, bajo el tema apasionado. Ese fue el tema de los dos días que predicamos. Dios busca una iglesia apasionada, discípulos apasionados, que ayuden a sus pastores a lograr la gran comisión que Dios estableció sobre la iglesia. Hoy en día la iglesia se ha convertido, bueno, vamos a ponerle, el pueblo se ha convertido en un pueblo mal acostumbrado. Viven mal acostumbrados, viven una vida con mala costumbre en las congregaciones. Por eso es que muchas congregaciones no progresan, no crecen, porque tenemos mucha gente mal acostumbrada, mal formada, mal educadas dentro de nuestras malas congregaciones. Y una de las cosas que Dios nos enseñó a través de su palabra es que tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia? Es llevar la gran comisión que Cristo estableció sobre nosotros. Es una comisión que como iglesia y personalmente tenemos que llevar a cabo. Y el objetivo de la gran comisión es de llevar el evangelio al mundo entero. Personas pueden, gloria al Señor, hablar de todas cosas, hablar de muchas cosas. La gente se afanan en hablar de mucho deporte, mucha recreación, pero la gente han perdido lo que es la pasión por llevar la gran comisión de Jesucristo, de ir a las calles a arrebatarle
las armas al enemigo. Y simplemente, lamentablemente, el pueblo de hoy, como decíamos en la campaña, le hemos dado layoff, tiempo libre al enemigo, ya que el pueblo se ha ocupado en dejar al enemigo sin trabajo. Muchos se enojan cuando digo estas cosas, pero es la realidad. Hemos dejado a Satanás sin trabajo y a sus demonios sin trabajo, porque lamentablemente el pueblo de hoy se han convertido en un pueblo de competencia, un pueblo, gloria al Señor, de rivalidades, un pueblo de celo ministerial, un pueblo de mucha contienda, un pueblo de mucha desobediencia, donde le hemos faltado el respeto a la autoridad, que son los pastores de la iglesia. Hoy los pastores pasan mucha necesidad porque tenemos un pueblo rebelde, como en el tiempo de Ezequiel, cuando Jehová le habló a Ezequiel y le dice: háblale a mi pueblo, que son casa rebelde. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, donde hay un pueblo rebelde que no quiere escuchar la voz de Dios, un pueblo rebelde que no quiere someterse a la palabra, un pueblo rebelde que no quiere, gloria al Señor, llegar a los servicios, un pueblo rebelde que busca cualquier excusa para no llegar a las oraciones, a las vigilias, a los ayunos. Vivimos en un tiempo, en una época, donde estamos viendo lo que Ezequiel profetizó, lo que Dios le habló a Ezequiel, donde vemos una casa rebelde, un pueblo rebelde. Saludo a los que siguen entrando, muchas bendiciones a todos los que entran y toman un tiempo para conectarse con nosotros. Y una de las cosas que, como pastor y como evangelista que tuvimos por mucho tiempo, yo he dicho en muchas iglesias desde que estoy pastoreando, y es donde quiera que Dios me ha llevado, llevo esta palabra, porque he notado la diferencia entre ser evangelista y ser un pastor. Ser evangelista, yo puedo decir ahorita mismo, como dice el mexicano, o ahora, como dice el boricua, que ser evangelista es un mamey. Ser pastor es otra cosa. El pastor tiene que lidiar con tantas cosas, tantas costumbres, malas costumbres. El pastor tiene que lidiar con gente obediente, gente desobediente. El pastor tiene que lidiar con gente leal y gente traicionera. El pastor tiene que bregar con gente honesta y gente embustera. Pero cuando Dios me lleva a estos lugares, a llevar lo que es la importancia de la iglesia, del pueblo, entender que Dios no te llamó a ser simple creyentes en una iglesia. Dios no te llamó a simplemente ser un llenasiento. Dios no te llamó a simplemente ser un creyente que te sienta y no haces nada. Hoy en día hemos podido notar que la gente no hace nada en la obra de Dios si no le pagan. Y yo entiendo que el obrero es digno de su salario, pero hay gente que si no le pagan para limpiar la iglesia, no la limpian. Si no le pagan para limpiar el altar del pastor, no lo limpian. Si no le pagan para limpiar los baños, no lo limpian. Todo es un interés. Hoy el evangelio se ha convertido en interés, en un monopolio. Gloria al Señor. Y donde quiera que hemos llegado en los últimos años, el Señor me ha estado hablando y amonestando de llevar al pueblo a no ser simples creyentes, a ser discípulos de Cristo. Es triste decirlo, amados hermanos, que hay gente en las congregaciones que por años están muertos, están muriéndose, los talentos muriéndose, los ministerios muriéndose, porque lamentablemente la visión de la gran comisión de Cristo se le ha ido a la vista a muchas iglesias. Iglesias quieren la iglesia llena, pero no quieren gente trabajando por la iglesia. Simplemente estén ahí
vengan todos los días, diezmen, ofrenden y hacen. No preparan, no discipulan. Es triste escuchar iglesias con 20, 30 años y nunca se ha levantado un evangelista de esa iglesia. Nunca se ha levantado un pastor de esa iglesia. Nunca se ha levantado un profeta de esa iglesia. Y Dios nos ha llamado en estos últimos tiempos a llevar el gran objetivo, la gran responsabilidad de que nosotros seamos discípulos de Cristo. Llevar la gran comisión. ¿Cuántos predicadores jóvenes Dios está levantando en estas congregaciones y lo dejamos sentado un año, 3 años, 5 años, y Dios quiere desarrollar en ellos un potencial, un ministerio poderoso, un ministerio profético, un ministerio evangelístico? Pero lamentablemente el mover hispano, el ministerio y las congregaciones hispanas, cuando Dios levanta a un hombre, un joven, y Dios comienza a abrirle puertas, siempre hay un no para ello. No, no puede salir. No, tiene que estar aquí. No, no puede ir a predicar. No, no. Es terrible. Es terrible la condición de que estamos oprimiendo a muchos talentos, muchos ministerios que hoy en día están muertos, paralizados, vacíos, sin Espíritu Santo y fuego. Ministerios poderosos que Dios puede usar poderosamente, y los tenemos estancados, los tenemos paralizados. ¿Y qué pasa? Que la Biblia nos llamó a ser discípulos. Hay tres grupos que seguían a Cristo. Tres grupos. Dice la Biblia que las multitudes los seguían. Las multitudes siempre buscan las emociones de lo que sucede en los eventos. Las multitudes siempre buscan la emoción de los espectáculos. Es decir, solo que son hombres de pura emoción, pero no convicción. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones, gloria al Señor, viven con un espíritu de emoción? Un espíritu emocionalismo. Cuando no hay unción, se transforma los servicios en puros espectáculos, puro emocionalismo. Dios bendiga a los que siguen entrando, saludos. Son las multitudes que seguían a Cristo, siempre buscan la emoción de lo que sucede en los eventos. Es decir, que solo tenían emoción, pero no convicción. También estaba el grupo de los seguidores, que eran gente que seguía los milagros, pero no a Jesús. Buscaban recibir algo de él, pero no conocerlo a él. Así hay muchos en las iglesias, que van buscando milagros, van buscando bendiciones, van buscando todo tipo de manifestación, pero no quieren conocerlo a él. Hay gente que hablan de Cristo, pero no conocen al Cristo. Hay gente que hablan del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tú no vas a conocer a Cristo, tampoco vas a conocer al Padre. So, hay tres grupos diferentes en nuestras congregaciones. Las multitudes, los que buscan, los que siempre buscan y simplemente se llenan de las emociones, de los espectáculos, pero no tienen convicciones. Número dos, los seguidores. Gente que siguen los milagros, pero no a Jesús. Buscan recibir algo siempre de él, pero nunca buscan conocerlo a él. Y número tres, los discípulos.
Los discípulos son los verdaderos seguidores de Jesús. No solo sus milagros y sus maravillas, también sus enseñanzas y su voluntad. Por eso Dios nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros, ser discípulos de Cristo. Y desde febrero hasta ahora hemos estado enseñando en nuestras congregaciones lo que es un verdadero discípulo, porque Dios anda en busca de verdaderos discípulos. La iglesia de hoy, el pueblo del ayer hasta hoy, se ha acostumbrado a simplemente corito y mensaje, más corito que mensaje, más corito que manifestación. Todo es corito, y no hay enseñanza. Es increíble que ha habido iglesias que yo conozco que hasta han cancelado las escuelas bíblicas porque y que nadie va. Mira, mientras hayan dos o tres que vayan, celebre la escuela bíblica, que es el corazón de la iglesia, es la espina dorsal de la iglesia. Por eso la Biblia dice que muchos se van a perder por falta de conocimiento. Muchos, no dice poquito, dice muchos se perderán por falta de conocimiento. ¿Y qué es un discípulo? Según Mateo 5:1, un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Un discípulo es alguien que se deja de dar tanta cuestión. Es una persona que deja de cuestionar tanto y comienza a apoderarse del poder de la enseñanza. Eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que está dispuesto a aprender. Está dispuesto a ser enseñado. Un discípulo es una persona que se deja enseñar. Es triste decirlo, amados hermanos, que hoy en las iglesias muchos quieren ser capitán, pero nadie quiere ser indio. Muchos quieren ser pastores, pero no quieren ser miembros, discípulos. Se fue el gozo. Nadie alaba al Señor. Por eso es que poco entran cuando yo estoy hablando, porque yo estoy seguro que si yo comienzo a profetizar y a hablar lengua, y a profetizar y a profetizar y a profetizar, y así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, yo tuviera mucha gente ahí conectada. Pero yo estoy profetizando el poderoso libro de la ley, la palabra de Dios, que es la única profecía que no cambia, no confunde, no destruye, que es la poderosa palabra de Dios. La gente busca profecía de todo tipo de predicador. El que busca profecía de los hombres es porque vive una vida mal formada. El que siempre está llamando predicadores, ay predicador, ore por mí, yo siento que usted tiene una palabra para mí, está mal formado. No conocen a Dios, no conocen la palabra. Porque lo primero que tú tienes que hacer, si necesitas una palabra de parte de Dios, es abrir la Biblia. Y la Biblia te va a decir lo que tú tienes que hacer. Pero no, la gente mal formada, que no aprenden someterse a su pastor, no aprenden lo que es sujeción, no aprenden lo que es estar bajo la autoridad, no aprenden lo que es respetar la autoridad. Porque todo el que sobrepasa la autoridad del pastor fracasa, está bajo maldición. Bendito sea el Señor. Un discípulo es general, es alguien que aprende de un maestro. No solo Jesús ha tenido discípulos en la historia de la humanidad. También cada religión, cada secta, presidente, gobernadores, dioses, paganos, eran maestros que enseñaban sus pensamientos y su forma de vida a las personas que lo seguían. Pero la gran diferencia de esas personas a los discípulos de Jesús es que su maestro solo
viven sus ideas, sus filosofías, sus pensamientos, su escritura. Pero nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Por lo tanto, Él está vivo. No solo es su pensamiento, sino Él mismo está vivo y continúa enseñándonos la verdad y la justicia. Dios anda en busca de discípulos que se dejen enseñar. ¿De qué me vale cantar? ¿De qué me vale brincar? ¿De qué me vale correr? ¿De qué me vale profetizar? Y no me someto, no obedezco la palabra. No podemos ser discípulos de Jesús si en lugar de tomar las enseñanzas, las cuestiono. O tomo solo lo que me conviene. La Biblia es palabra de Dios eternamente. Tan palabra de Dios es donde Él dice que nos bendecirá hasta donde Él dice. Él nos bendice. Él nos va a bendecir. Pero Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. El discípulo tiene que cambiar su mentalidad. Un discípulo es alguien que cambia sus prioridades. Muchas veces leemos este pasaje y podríamos pensar que Jesús era muy radical, demasiado exigente. ¿Es que Dios es exigente? Dios busca discípulos. A su nombre sea la gloria. Porque imagínate que la Biblia dice que llegará el momento para tú ser discípulo. Llegar al punto donde dice, dejará padre y madre, hijo, hija, para ser mis discípulos. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si amas más tu trabajo que Dios. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si amas más tus hijos que a Dios. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si amas más tu esposa que a Dios. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si amas más tu marido que Dios. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si amas las posesiones que tú tienes más que Jesús. Tú no puedes ser discípulo de Jesús si tomas el tiempo del servicio para brillar tu carro. Tú no puedes ser discípulo de Jesús cuando tomas el día de culto para hacer compra. Tú no puedes ser discípulo de Jesús cuando tomas el día de servicio para irte a un parque a recrearte. Así no son los discípulos. Los discípulos de Jesús tienen a Cristo primero. Los discípulos de Jesús buscan a Jesús primero. Bendito sea Dios. Un discípulo es alguien que ha comprendido que Dios se ama por sobre todas las cosas. El amor es la marca principal de un discípulo de Jesús. Lo puede buscar en Juan capítulo 13, verso 35. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si le sirvo a los hermanos, pero no los amo. Personas que dicen yo soy discípulo de Cristo, pero odian a su hermano. Personas que dicen que aman al que está en la iglesia, pero lo aborrece. Por eso Dios, tú no puedes ser discípulo de Jesús si pone otras cosas, prioridades, primero que Jesús. El que pone otras cosas primero que Jesús, no puede ser mi discípulo. Se fue el gozo. Por eso hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo.
hay mucha gran diferencia. El creyente suele esperar panes y peces. El creyente solamente espera que lleguen las cosas. El creyente siempre está: Señor, mándame, Señor. Necesito panes, necesito peces. El creyente simplemente está pidiendo todo el tiempo. Pero el discípulo se transforma en un pescador. Por eso cuando Jesús escogió a los discípulos, Él no fue a escoger personas perezosas. Él no fue a escoger personas vagas. Dice la Biblia que Él fue a buscar hombres. Y cuando visualizaba a los hombres, vio en ellos que tenían potencial, que tenían herramientas para ser verdaderos discípulos de Cristo. Que eran ellos pescadores, hombres forzados, hombres trabajadores, hombres que sabían lo que era pescar en tiempo bueno y tiempo malo. Hombres que estoy seguro que mientras estaban pescando en el mar, tuvieron que confrontar tormentas y huracanes. Que sabían lidiar con las tormentas en los procesos de pesca. Pero los discípulos que Cristo buscó, no fueron gente perezosa, no fueron gente vaga. Hoy la iglesia se ha llenado de un montón de vagos y perezosos que no quieren ser nada para Dios, no quieren pagar un precio, quieren las cosas bien fácil. Pueden viajar una hora para trabajar, pero no pueden viajar 5 minutos a la iglesia y estar ahí en la iglesia 1 hora, 2 horas adorando y buscando el rostro de Dios. Es triste, amados hermanos, la condición que vive el pueblo de hoy. Ya los discípulos no quieren orar, la gente no quiere orar, la gente no quiere buscar el rostro de Dios. Por eso me gusta cuando Jesús vio a sus discípulos y le hizo una pregunta a sus discípulos y le dijo a sus discípulos: pídame lo que quiera, ¿qué ustedes quieren de mí? Los discípulos le dijeron a Cristo: Cristo, enséñanos a orar. Porque los discípulos comprendieron que sin oración en la vida de ellos hubieran sido derrotados por Satanás. El creyente lucha por creer, por crecer. Oiga esto, el creyente lucha por crecer. El discípulo lucha para producirse. Oiga esto, el creyente lucha para crecer. El discípulo lucha por crecer. El discípulo lucha para producirse en otros. Por eso Cristo dijo: hagan lo que yo os mando. La gran comisión de ir y hacer discípulos. Quería decir, cuando dice vayan, hagan discípulos, está diciendo muévanse, actúen, dejen las comodidades, dejen la mala costumbre, vayan, discipulen a otro, que hagan conforme yo les he enseñado. El buen discípulo quiere producirse en otro, porque lo que aprende lo quiere desarrollar en otro, para que otros hagan lo mismo que ellos hacen. Ese es el llamado del discípulo: producirse. La iglesia ya no se produce. Lo que tú ves en las congregaciones son las mismas gente de siempre. No hay productividad. No hemos transformado en creyentes estériles, creyentes egoístas, creyentes amadores de sí mismo, que todo lo queremos para ellos. Y el mismo Cristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine a servir, yo vine a dar, yo vine a representar el reino de Jesucristo. Pero muchos creyentes luchan para
crecer. Crecer a donde su trabajo, crecer a donde financieramente, crecer a donde en el banco, crecer a donde en la salud. Buscan crecer su ego, su orgullo. Pero el discípulo quiere crecer produciéndose en otros. Como Cristo dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que hemos enseñado, que guarden lo que han aprendido, porque entonces yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Queriendo decir que el que no obedece el mandato y no hace lo que el mandato, la palabra dice, Dios no está con ellos, porque Dios está con aquellos que obedecen la palabra, las hace y la mantienen. Dios no está con todo el mundo. Dice, enséñales que guarden los mandamientos, que guarden mi palabra, lo que han aprendido, lo que les he enseñado, que lo guarden, que lo cuiden, que lo obedezcan, y entonces yo estaré con ellos todo el tiempo. Pero esa gente desobediente en la iglesia, criticones, hipócritas, ponchincheros y embusteros, Dios no está con ellos . Dios no está con gente que le hace mal a la iglesia. Dios no está con gente que le hace mal a los pastores. Dios no está con gente que desobedece su palabra. Porque bien claro dice la Biblia, yo estaré con aquellos que guardan mi palabra, que obedecen mi palabra, que se someten a mi palabra. Con ellos yo estoy. Pero gente que desobedece la palabra, rompe los mandamientos, descuida la palabra en su vida, viven una vida pecaminosa. Dios no anda con ellos. Dice, vayan, hagan discípulos. Vayan, ganen almas. Vayan, traigan personas a la iglesia para que sean discípulos, sean transformados de simples creyentes a discípulos. Por eso el creyente busca el crecer en ellos, busca el crecer. El creyente busca que todo lo que ellos tienen, todo lo que poseen crezca. Todo lo que ellos tienen se multipliquen. Todo lo que la finanza, los carros, la mansión de casa que quieren. Todo el creyente quiere lucirse de todo lo que tiene. Por eso Cristo dijo, yo vine no para ser servido, yo vine a servir. Por eso los discípulos tuvieron una gran enseñanza del caminar de Cristo. Saludo a los que siguen entrando. El creyente se gana. El discípulo se hace. Repito, el creyente se gana. El discípulo se hace. El discípulo no nace. El discípulo se hace. Repito, el discípulo no nace. El discípulo se hace. ¿Cómo? Aprendiendo, sometiéndose, obedeciendo al maestro. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Aleluya. Mire, mi hermano, yo no puedo traerte una serie de enseñanza en una hora que llevo desde febrero hasta ahora enseñando lo que es un discípulo de verdad. Es difícil tirar eso en una hora. Pero voy a seguir mencionando dos o tres cositas para que tú entiendas. El creyente entrega parte de su ganancia. Oiga esto. El creyente entrega parte de su ganancia, pero el discípulo entrega toda su vida. El creyente entrega parte de su ganancia y el discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en una rutina, y eso es lo que ha pasado, amados hermanos, que
que los creyentes de hoy en día han estado en una rutina total. Viven una rutina. Todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Una rutina total. No hay cambio, no hay transformación. No hay levantamiento. No hay virtud en ellos. Viven una rutina constantemente. Hay otro culto. Hay otro culto. Ahí me toca leer la Biblia. Ahí me toca cantar. Otro culto. El creyente cae en una rutina. Pero el discípulo causa revolución. El discípulo causa avivamiento. El discípulo causa, gloria al Señor, que el área sea revolucionada. Revolucionada, perdón. El creyente busca que lo animen. Vamos, echa para adelante. Levántate. ¿Qué pasa? Anímate. Te veo decaído. Levántate. El creyente busca constantemente que la gente lo anime. El discípulo procura animar a otros. So, cuando tú eres un verdadero discípulo, tú ves el que está decaído, tú lo ayuda a levantar. Lo ayuda. Vamos, echa para adelante. Dios está contigo. Vamos, refuerza las estacas. Vamos, levántate. No dejes que el diablo te robe los dulces. Vamos, agárrate. Levántate, tú eres un discípulo, tú eres un guerrero. No seas cobarde. El discípulo anima. El creyente espera que le asigne tarea. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es aquel que asume responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Por eso la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma la cruz y sígueme. Negarte a ti mismo, negarte a lo que tu carne quiere. Negarte a lo que tus deseos de la carne desean. Negarte, aleluya, cuando tu cuerpo te dice, no vayas al culto, no vayas a la oración. Tu carne dice, no vaya al ayuno, no vaya a la vigilia. Por el buen discípulo dice, no, yo voy a ayunar, yo voy a vigilar, porque aunque estoy cansado, aunque salí tarde de trabajar, yo sé que cuando llegue a la casa de Jehová, mi fortaleza viene de él. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Mire, mi hermano, si seguimos aquí, estamos mucho tiempo. Hay mucho material que tenemos. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo. El creyente solamente busca lo de él, lo de yo. El discípulo busca a otros. El discípulo busca resolver el problema de otros, aunque ellos estén pasando por problemas. Vamos a seguir subiendo por aquí a ver qué más le leo. Ah, este está bueno. El creyente, oiga esto, el creyente esperan los milagros. Los discípulos operan milagros. Los creyentes esperan los milagros. El discípulo es aquel que opera milagros y causa que milagros fluyan. El creyente espera milagros. El discípulo es aquel que causa manifestación. Lo mismo pasó cuando en el capítulo 2 del libro de San Marcos dice que Jesús estando en casa, la casa se abarrotó de tantas personas porque la voz comenzó a regarse que Jesús estaba en casa, Jesús estando en casa. La voz se regaba, Jesús está en casa, y todo el mundo comenzó a llegar a la casa de Cristo, donde estaba Jesús, y la casa se abarrotó, se llenó de gente, no cabía nadie, la puerta se cerró, nadie podía entrar, porque la casa estaba muy llena. ¿Qué dice la Biblia? Llegaron cuatro hombres cargando un paralítico, no podían entrar a la casa,
Pero ellos hicieron que se fueron al techo de la casa, rompieron el techo, bajaron el paralítico. Jesús salvó el, Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, te salvo, aleluya. Y dice la Biblia: por la fe de esos hombres, esos cuatro varones, hoy toma tu lecho, vete a tu casa caminando sin problema. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron estos cuatro hombres? Hicieron un trabajo de discipulado, de discípulo. Llevaron al paralítico para que Cristo hiciera un milagro en ellos. Pero hoy en día la gente en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, esperan milagros, pero no quieren causar manifestación. Son creyentes egoístas, creyentes que lo que buscan lo de ellos nada más. Se preocupan por lo de ellos. Se preocupan nada más por las cosas de ellos. Y que el otro hermano se fastidie, se destruya, la otra persona se vaya al mundo, no lo busca, no lo preocupan. Vamos a ver qué más seguimos aquí. Este está bueno. Oiga esto. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia ideal. Uy, esa está buena. Dame leerla otra vez. Esa está buena. Oiga bien. El creyente sueña. Porque, hermano, hoy en día hay un montón de creyentes que sueñan nada más. Ay, quiero ver esto, quiero ver aquello, quiero ver la iglesia así, quiero ver la iglesia así, quiero ver la iglesia crecer, quiero la iglesia prosperar, quiero ver esto en la iglesia. Ellos sueñan, duermen soñando de cómo va a ver la iglesia en el mañana, cómo va a ver esto. Porque son creyentes que solamente sueñan con una iglesia ideal. El verdadero discípulo se entrega, se deposita en la obra para apoyar al pastor. La visión de la casa para causar y lograr la iglesia ideal. Oiga bien, el creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr que la visión se cumpla y la iglesia sea una iglesia real. La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. Oiga bien, la meta del creyente es ganar el cielo. Pero la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. Este está bueno también, apúntelo. Son muchas las herramientas que tenemos desde febrero hasta ahora de lo que es un verdadero discípulo. Que Dios anda buscando discípulos y no simples creyentes. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, cuando Jesús llamó a los pescadores, le dio un título. ¿Qué título le dio a los pescadores? No le dio discípulos, no le dio creyentes, no le dio cristianos. Cristo le dio el título a sus pescadores, a los que él escogió. Los llamó discípulos. Cristo le dio el título a los pescadores, a los que escogió. Discípulos, no le dijo creyente, no le dijo cristiano, no le dijo miembro, le dijo: serán mis discípulos. Oiga, ahora seguimos un poquito más. Ya llevo 46 minutos, ya voy terminando. Los creyentes, oiga bien, los creyentes necesitan de campañas para animarse. Ay, dame beber el agua, que ese sí que está bueno. Tengo el aire en el carro, pero siento un fuego de calor y de unción. Oiga ahora, los creyentes necesitan de campañas para animarse. Los discípulos viven en campaña
porque están animados. Oiga, los creyentes necesitan de campañas para animarse. Los discípulos no necesitan campañas porque viven animados. Lo voy a repetir otra vez. Los creyentes en nuestras congregaciones necesitan una campaña que traigan tal predicador que Dios usa. Y gloria a Dios, porque yo hago campaña en nuestra iglesia. Hemos hecho ya 3 este año. La última fue en el mes de julio con el profeta Sergio García, donde fue una campaña poderosa. Pero los creyentes de hoy necesitan campañas para animarse. Necesitan que les profeticen los creyentes para animarse. Ay, profetízame, porque si me profetiza, me animo y sigo buscando a Dios. Los creyentes necesitan campañas para animarse. Pero los verdaderos discípulos están en campaña constantemente y viven una vida animada. Viven una vida animada, porque el buen discípulo vive animado, vive con poder, vive con unción para transformar a otros, para que sean discípulos de Cristo y no simples creyentes mal acostumbrados en las iglesias. Lo repito otra vez, los creyentes necesitan de campañas para animarse. Los discípulos viven constantemente animados y no necesita campañas para animarse. Seguimos. El creyente espera un avivamiento. Oiga esto. Los creyentes esperan un avivamiento. Tú escuchas por donde quiera, viene avivamiento. Viene avivamiento. Se acerca un avivamiento. Se aproxima un avivamiento. Hay avivamiento, viene avivamiento y avivamiento. Todo es avivamiento, avivamiento, avivamiento. Avivamiento. Yo amo el avivamiento porque yo soy avivamiento. Yo camino en avivamiento. Yo vivo en avivamiento. Y más, Amacay. Yo siento avivamiento porque el avivamiento no es una iglesia llena. Avivamiento no es un coro a 100 millas por hora y ver los moños y las pelucas moviéndose y la gente corriendo por la iglesia. ¿Cuánta gente brincan y corren por toda la iglesia y viven mal delante de Dios? Viven mal y desobedeciendo a los pastores, faltándole respeto a la iglesia, faltándole respeto a los pastores. ¿Cuánta gente danzan y brincan y no diezman ni ofrendan? ¿Cuánta gente brincan y danzan y no se congregan casi? ¿Cuánta gente brincan y danzan y nunca obedecen a sus pastores? Avivamiento, 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 avivamiento. Queremos avivamiento. Déjame beber el agua porque está caliente. Avivamiento. Avivamiento es el conocimiento que tú tienes en la palabra de Dios. Avivamiento es estar sometido a Dios. Avivamiento, estar congregándote en la iglesia. No como dice Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejemos de congregarnos como muchos han tenido por costumbre. La gente se han llenado de malas costumbres en las iglesias. Y por eso es que van a la iglesia cuando a ellos les da la gana. Cuando a ellos se les pegue la gana, voy a la iglesia. Si estoy cansado, no voy hoy. Si se me rompe el carro, tampoco voy. Si se me vacía una goma, tampoco voy. La gente se ha llenado de malas costumbres. Alabanzo mi acai. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es un avivamiento. Camina en avivamiento. Aleluya. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Oiga esto, el creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Oiga este, el creyente es un socio. El creyente es socio. El creyente quiere tener amigos por donde quiera.
Pero el discípulo es un siervo. El discípulo sirve. Hay gente que dice, no, Dios tiene un ministerio para mí. Y la gente no conoce ni con lo que significa la palabra ministerio. La gente oye, ministerio, 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 ministerio. Yo tengo ministerio. La gente cree que ministerio es púlpito, micrófono y altar. Ministerio es una persona servidora. Si tú quieres ministerio, si tú quieres predicar, si quieres un llamado de Dios, tienes que primero aprender a servir en tu congregación, en tu iglesia, servirle a tu pastor, servirle a tu iglesia, no ser egoísta, no ser amador de sí mismo. El ministerio viene cuando tú aprendes a servir a otros. Aleluya. Bueno, tengo tantas cosas aquí, a ver qué más digo. Ya voy por 52 minutos, ya voy a terminar. Ah, este está bueno. Ay, santo. El creyente espera que oren por él. Oiga esto. ¿Cuánta gente se pasa? Ay, oren por mí. Oren por mí. Ay, oren por mí. Voy a beber agua para ver si me sale una lágrima. Ay, oren por mí. Necesito oración. Oren por mí. Y nunca los ven ahí llorando. Oren por mí. Y nunca lo ven en los ayunos. Oren por mí. Y nunca lo ven en los cultos de oraciones. Oren por mí. Y nunca lo ven en la vigilia. Y quieren que oren por ellos. Eso es un mamey. Creyentes que solamente buscan oración, pero ellos no oran. Oiga esto. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por otros. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. Gózate, gózate, gózate. Santo. Vamos a seguirla. Vamos a ver. Vamos a quemar contra Juan aquí. El discípulo espera que oren por él. Perdón, el creyente espera que oren por él. Y el discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor. Oh, este está bueno. El creyente espera. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo. Shama. Óigalo, óigalo. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo. Santo. El creyente no se trata con miembros. El creyente no se trata con miembros de las diferentes denominaciones. El discípulo se hace como los demás para ganar algunos de ellos para Cristo. El creyente busca consejo de los demás para tomar una decisión. El discípulo ora a Dios y lee la palabra para tomar decisiones. El creyente espera que el mundo sea perfecto. El creyente espera que el mundo sea perfecto. El discípulo sabe que este no es el reino de Dios y espera su venida. El discípulo siempre está en la espera de la venida de Cristo. Mire, mi hermano, tenemos tantas cosas para decir de lo que es un verdadero discípulo. Y eso es lo que Dios anda en busca, y eso es lo que hemos estado llevando a las congregaciones. Que Dios anda en busca de discípulos apasionados, que la iglesia vuelva a apasionarse por la oración, que la iglesia vuelva a apasionarse por las almas que se están perdiendo, que la iglesia vuelva a apasionarse por el adicto que está en el vicio de la droga, por el alcohólico que está en el alcohol, por la prostituta, la lesbiana, el homosexual,
el bond de la calle, el que duerme debajo del puente, el discípulo, le entra esa preocupación, le entra esa pasión por esas almas. Cristo viene y Dios anda en busca de verdaderos discípulos. Escríbeme tu petición, sea como comentario o envíalo en mensaje privado. Envíeme su petición, su necesidad. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por tu necesidad. Quiero orar por ti. Llámenos. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No importa tu enfermedad, no importa tu problema, para Dios no hay nada imposible. Gloria al que vive. Saludos a los que están entrando. Muchas bendiciones a todos. Bueno, Dios me le bendiga a todos. Tomamos este tiempo para saludarle y dejarle esta palabra, lo que es un creyente y lo que es un discípulo. ¿Cuál de ellos tú eres? ¿Eres creyente o eres discípulo? Dios quiere que si tú eres creyente nada más, te transforme a ser discípulo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estás en la área de Bethlehem, Pensilvania, visítenos a nuestra amada congregación, la Iglesia Cristiana Pentecostal La Verdad Incorporada. Este es su servidor, el pastor evangelista Moisés, y mi esposa Maribel Alicea, localizado en el 544 calle Broadway, 544 calle Broadway, en Bethlehem, Pensilvania. Para más información o más detalles de nuestra amada iglesia, puede contactarte al 484-554-2639. 484-554-2639. Si no te estás congregando en ninguna iglesia, estás apartado, rompieron tu corazón, nuestra iglesia está abierta para tu vida. No te congrega, no tiene ningún pastor, estamos a tu disposición. Llámenos, desea un culto en tu hogar. Todos los miércoles estamos dando culto de oración en los hogares. Estamos dispuestos a ir a tu casa, a bendecir tu casa con una hora de oración. Llámanos a 484-554-2639. 484-554-2639. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con todo y que pase un hermoso día. Unas buenas tardes, unas buenas noches, donde quiera que escuche este mensaje, si desea compartirlo con sus páginas, compártelo para que otros sean bendecidos a través de esta palabra, que no sean simplemente creyentes, sino que sean transformados a discípulos de Cristo. Porque eso es lo que Dios anda en busca, no simples creyentes que le hagan la vida imposible a sus pastores, haciéndole la vida imposible a su iglesia, haciendo nada, quejándote, criticando, sino que tú seas un discípulo que apoye la visión de tu pastor, respalde a su pastor y respete la autoridad del pastor para que pueda seguir alcanzando las metas que Dios estableció para su amada iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a todos y la paz de Dios sea con todos. Bendiciones.